Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señores. Estamos en un programa más de este su programa. Un mensaje de vida. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Un mensaje de vida. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de la 89.9 de FM y a través, por supuesto, de Radio Tepeaca en Facebook Live. Recuerde que usted nos lee, nos escucha en Radio Tepeaca, nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia de Tlacotepec de Benito Juárez a Mozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja hasta Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente a través de la tienda virtual de Google de Play Store y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través del internet y nuestro radio online. Nos ve a través de redes sociales en vivo, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram, YouTube. Nos lee a través de nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com, el cual le recordamos que haga el favor de visitar nuestra página oficial y el regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguir y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son la 1:29 y la temperatura en el altiplano poblano es de 22 grados centígrados. Buenas tardes, iniciamos este su programa, Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Pues muy buenas tardes, ya escucharon Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. El programa de semana a semana aquí en la radio de Radio Tepeaca. Hoy, como ustedes saben, ya las personas que escucharon el programa la semana pasada, Alcohólicos Anónimos, 85 años, se puede decir que en el mundo, ¿no? Entonces, pues no podía pasar por alto este día, ¿no? Debido a que el único objetivo de Alcohólicos Anónimos es transmitir el mensaje, o sea, llevar el mensaje de vida a todas las personas que tienen problemas con su manera de beber. A hoy le voy a dar lectura como cada semana a nuestro anunciado que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios. Político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de seguridad. Pues, llevar el mensaje a las personas que hoy tienen problemas con su manera de ver. Por lo tanto, a hoy algo que les quería platicar, ¿no? Sobre el programa, sobre quién es un alcohólico, dice que es alguien que en la bebida causa un problema en cualquier aspecto de su vida. Muchas de las veces las personas, los bebedores que, vuelvo a repetir, tienen problemas, dicen pues ¿qué tanto se tiene uno que beber o que tomar para ser alcohólico? Pues ni son grandes cantidades ni por mucho tiempo, sino que tan solo el aceptar que ya hay problemas con el alcohol, que pues ya no es posible vivir con la familia, debido a que pues un alcohólico dice causa problemas en cualquier aspecto de su vida, y así es como pues Alcohólicos Anónimos les ofrece, ¿no? Les invita, ¿no? al programa en los grupos de aquí de Tepeaca. De hecho, así como el grupo Padrino Evi los invita, hay otros cuatro grupos más en el área de Tepeaca, que es los primeros 100 que están en Ocotitlán, el grupo Mi Derrota está en Coapiazcla de Madero. Aquí en Tepeaca está el Grupo Salvación en el barrio de Santa Cruz, Temilco. Está el Grupo Tepeaca, está en atrás de la parroquia. Y así el Grupo 3 de Mayo también está en el mercado, por si las personas
quieren esa ayuda, ¿no? O quieren información, recuerde que esto es totalmente gratuito, no se pagan cuotas. De hecho, la tercera tradición nos narra, ¿no? Dice que el único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Ahí no hay honorarios ni cuotas, no hay quien te regañe, quien te llame la atención, simplemente es que la persona tenga ese interés de poder dejar de beber. Eso. Bueno, don Jesús, usted nos comparte que estamos celebrando los 85 años de la fundación, sí, de Alcohólicos Anónimos. Es muy importante porque hemos visto muchísimas personas, las cuales han venido inclusive a su programa, Un Mensaje de Vida, en el cual han ayudado a muchísima gente. Recordemos también que todo esto pues es voluntario, ¿no? Ya lo mencionó, que solamente es la voluntad de uno mismo, ¿no? La voluntad de querer dejar de beber de ese vicio que es muy, pues muy fuerte, muy feo, ¿no? En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar varios relatos, anécdotas. Entonces es muy importante el labor que hace los grupos de AA, digamos, como también el grupo de Ave Fénix, que mencionaban también que está aquí en el barrio del Santuario. Así que bueno, hacemos la invitación a todos los radioescuchas que nos pueden escuchar a través de la 89.9 a que se acerquen a alguno de esos grupos. A veces ahí basta solamente, ¿verdad?, poquito para que los puedan ayudar. Así que bueno, ¿nos podría usted contar, don Jesús, alguna anécdota que haya vivido con algún compañero en este largo tiempo? No sé qué tiempo lleva usted de sobriedad. Pues ya hay, llevamos un tiempo de 28 años a través del, pues de ir practicando el programa, debido a que hace rato mencionaba de que es de un vicio, y en realidad no es un vicio, es una enfermedad que, pues de hecho los alcohólicos no lo decimos, sino que la Asociación Mundial de la Salud en 1945 lo dictaminó como una enfermedad. Como una enfermedad, sí, y no un vicio. Y no un vicio. Entonces, pues sí, la cuestión está de que día a día pues se da uno la tarea, ¿no? Acá dice el programa de Alcohólicos Anónimos cumple 85 años, o sea, 1935 a la fecha. Entonces se ha ido llevando a cabo, o sea, ha evolucionado. Ha evolucionado, ha llevado a través de la práctica de la unidad del programa, pues hasta hoy, 85 años de vida, sí. Sí, pues se dice fácil 85, pero si nos ponemos a recapitular todas las personas que han sido ayudadas, como usted que nos dice que son 28 años, ¿no? Que se dicen fácil 28 años, pero prácticamente pues es, dijera quién, es una vida, ¿no? Es una vida entera. Yo aquí lo que puedo ver son las publicaciones de AA, los libros que han hecho, ¿no? Veo que también a lo largo de todo estos 85 años, pues hay libros. Vamos a mencionar algunos de los cuales pueden encontrar también en los centros de ayuda, ¿verdad? El libro de Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos con historias, que ese quiero pensar que son las historias de los mismos Sí, de los mismos compañeros en Alcohólicos Anónimos. Ah, sí. Ok. Hay otro que dice Alcohólicos Anónimos de bolsillo. Ese de bolsillo dice el manual de servicio de AA y los 12 conceptos para el servicio mundial. Así que, bueno, también aquí podemos ver que hay un libro que también son los 12 pasos y 12 tradiciones. También podemos ver las reflexiones diarias y el libro de Alcohólicos Anónimos en México, ¿no? Estos libros sí los podemos encontrar en los grupos. Sí, en los grupos. ¿O dónde podemos, digamos, si alguien quisiera conseguir alguno de esos libros, a dónde podría acercarse? Pues normalmente en los grupos de Central Mexicana de Servicios Generales. Normalmente no tienen, en los grupos no tienen un costo, sino que solo existe un donativo, ¿no? Claro. No es,
O sea que la literatura de Alcohólicos Anónimos no es... No tiene precio. No tiene a la venta, sí, pues precios y todo eso. Sino okay. Es para los alcohólicos. Pero aún así, el libro... Usted mencionaba el texto básico, ¿no? Sí, sí. Con experiencias... Sí, el de Alcohólicos Anónimos con historias, sí, ¿no? Sí, con historias. Toda esa literatura, pues es... pues impresa por Central Mexicana de Servicios Generales. Sí, claro. También mencionaba esos 12 pasos, son los 12 pasos para la recuperación del alcoholismo. Los 12 pasos y las 12 tradiciones. Las 12 tradiciones sí es para el buen funcionamiento. Son principios que están plasmados para el buen funcionamiento. Claro. Usted, don Jesús, ¿nos podría decir cuáles son los 12 pasos y las 12 tradiciones? Sí, el primer paso es la aceptación del programa, o sea, la aceptación de la enfermedad. De la enfermedad. Sí, así es, y de hecho dice que debe de haber una aceptación y derrota, ¿no? O sea, claro. Que aceptar y derrotarse a través de la vida ingobernable, del propio alcoholismo que las personas pues llevan a través de su ingesta alcohólica. Okay. ¿Usted ha tenido la oportunidad de, me imagino que sí de leer, pero tengo curiosidad de cuántos libros ha usted leído de la Central? Sí, ¿Ha leído? Claro, yo sé que también muchas veces... Sí, los 12 pasos. Los 12 ejemplo, pasos, sí. Es el que, yo en lo personal, es el que he escuchado más, ¿no? Sí, porque... De los 12 pasos. Sí, es para la recuperación del alcoholismo, sí. Y al segundo paso, pues es admisión, ¿no? Admitir la enfermedad. Reconocer que hay un poder superior a nosotros mismos. De hecho, él dice que llegar al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos nos podría devolver el sano juicio. Muchas de las veces, pues, se buscan los medios, ¿no? Y resulta que debe de haber algo más poderoso que el alcohólico, que uno para poder... Salir. Sí, porque nadie me pudo librar del alcoholismo más que pues Dios, como cada quien lo conciba. Y ya el tercer paso pues es poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, también, okay. Como cada quien lo conciba. Habla sí, claro. De las dependencias de tanto del alcoholismo como de las personas. Dice que cuando un hombre o una mujer no es destetada a tiempo, pues es una dependencia malsana, ¿no? Sí, claro. Yo le tengo otra pregunta. Usted pues lleva 28 años en sobriedad, ¿no? Y es mucha fuerza de voluntad. Eso hay que reconocerlo, ¿no? La gran fuerza de voluntad que se tiene para aguantar tanto tiempo, porque son 28 años, pero no. Entonces, yo quiero saber qué anécdota o qué es lo más fuerte que ha visto en algunos compañeros, quizá, qué es lo más fuerte que haya visto en todos estos 28 años, que me pues... imagino que son muchísimas cosas, pero yo pienso que habrá algo que usted lo ha de haber marcado. Pues de los demás, ¿no? Le puedo comentar algo sobre la experiencia. La experiencia que yo viví propia, sobre ok. Sobre el alcoholismo, ¿no? Dice que ningún poder humano pudo quitarme de la obsesión de beber más que un poder superior. Entonces, parece entonces el alcohólico problema ya comienza a buscar la manera de cómo dejar de beber, y se hace promesas. Después de cada promesa no tan solo vuelve a beber, sino su situación empeora. Entonces, va descendiendo al grado de... pues de llegar a la locura y la muerte, ¿no? Porque la verdad, en este caso, se tuvo que haber vivido, pues, hasta el grado de portar la camisa de fuerza. A veces, para las personas, pues es penoso, ¿no? De decir, es que, ¿por qué ha llegado hasta tal grado, no? Debido al alcoholismo, ¿no? Debido a que el alcohol tiene un poder que... pues no te suelta hasta que ya no sirves para nada, ¿no? Después de que se forme esa obsesión por beber, pues ya no, el alcohólico por sus propios recursos no puede dejar de beber, ¿no?
Usted hablaba de esa fuerza de voluntad, dice que sí. Con tan solo la fuerza de voluntad no es posible. Para muchos no es posible la fuerza de voluntad, sí. Porque hemos visto, ¿no?, varios casos donde dice un amigo, ¿no?, voy a ir a jurar, y se va a jurar, no hacer el juramento de, no sé, 3 meses, medio año, un año, ¿no? Y sí, cierto, es muy cierto eso que nos dice, que pasa el lapso de tiempo, y qué es lo primero que hace cuando acaba el juramento, sí. ¿No? Corre pues, con sí, los amigos o... Mencionaba que no tan solo vuelve a ver, sino que empeora su problema. La situación, sí. Sí, porque debido a que, les decía hace un momento, la... La enfermedad del alcoholismo es progresiva. Ah, o sea que claro. Va de día en día el alcohólico comienza... Si se tomaba 10, ya se toma 11 el otro día. Es que no tan solo la cantidad, sino que ya es más a diario, más constante su manera de beber. O sea que la obsesión por beber es tan destructiva que... No, solo no pierde la noción, ¿no? Se va perdiendo la noción. Y de hecho, yo en mi caso, pues se tuvo que haber pedido la ayuda. Llegó la ayuda de Alcohólicos Anónimos. O sea que yo con esto le quiero decir que Alcohólicos Anónimos funciona siempre y cuando el individuo, la persona que tiene problemas, pueda entender, pueda aceptar la ayuda y su enfermedad. Y podrá ser, poco a poco se va saliendo adelante, porque esto de Alcohólicos Anónimos no es la varita mágica, sino que es necesario, si se puede, llegar a diario a sus reuniones, a diario. ¿Para qué? Para que por medio de las experiencias, por medio de los temas que, en este caso del primer paso, vamos a decir, se acepte, ¿no? Sí, claro. Pues sí, es importante eso, ¿no? Acudir a los centros y más que nada la constancia, ¿no? De no dejar de ir. Yo pienso que el libro este de Alcohólicos Anónimos con historias, pues será un relato sí. Muy, muy fuerte, ¿no? Pero claro, vamos a seguir platicando y bueno, los invitamos a todos a los que nos están escuchando y también están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live. Que no se vayan, muchachos, continuamos en nuestro programa. Sí. Enseguida nos vamos a una pausa y continuamos. Consultorio Médico Benito Juárez te ofrece consulta general las 24 horas por 100 pesos. Consulta especializada martes, miércoles y jueves por 200 pesos. Pediatría, atención a recién nacido, alergias y asesoría de lactancia materna. Ortopedia, huesos y articulaciones, artritis, reumatoide y fracturas. Ginecología, control de embarazo, cesáreas, partos, colposcopía. Toma de Papanicolaou por 170 pesos. Ultrasonido de embarazo, mama y vesícula por solo 150 pesos. Medicina interna, diabetes, hipertensión, pie diabético, hernia, enfermedades de la vesícula biliar y cirugía general. Electrocardiograma y toma de glucosa gratis a personas mayores de 50 años. Visítanos en 6 Poniente, número 30, en Benito Juárez, o llámanos al 2231-251145. Consultorio Médico Benito Juárez, radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Radiotepeaca.com.
acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs, radiotepeaca.com. Arquitecto, ya llegó el pedido de Vixa. ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte. Construye con losas prefabricadas Vixa. Nosotros te asesoramos. Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia, en peraltes de 8 a 30 centímetros, block y adoquines. La mejor atención y calidad. Visítanos en kilómetro 30, carretera federal, Puebla Tehuacán, San José Carpinteros. Te atendemos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para más información, comunícate al 2231-744285 y 2231-402275. Radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express. El mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. Bueno, continuamos en su programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Y bueno, saludando a la gente que nos escucha a través de la 89.9 de FM y también a quien nos sintoniza a través de nuestra aplicación, la cual recordamos que puede bajar rápida y gratuitamente en la tienda virtual de Google, en Play Store. Así que bueno, ahí nos podemos comunicar literalmente a cualquier parte del mundo. Así que vamos a continuar en este su programa. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida, pues hasta el día de hoy, llevando el mensaje a las personas que aún tienen el problema con su manera de beber. Eso, y bueno, hacemos de la misma manera la invitación a que se acerquen a cualquiera de estos grupos, todas las personas que tengan o sientan que ya tienen ese problema, esa enfermedad que ya habíamos dicho, ¿no? Que no es un vicio, es una enfermedad. Así que, bueno, vamos a invitar y le van a dejar un número para que usted, pues, pierda el miedo, pierda la pena y pida algún informe, alguna ayuda, ¿no? No está de más, así que... Sí, al 223-1020056 es teléfono de línea. Allá le contestan, deje su mensaje y... nosotros le atendemos. Eso, así que bueno, ahí brindan toda la ayuda para que usted, bueno, pues trate de salir, ¿no? De ese problema que tiene. Ahora vamos a hablar, don Jesús, sobre las 12 tradiciones, ¿no? De las 12 tradiciones de estos libros que hace doble A en México. Pues hablemos un poquito sobre las 12 tradiciones, ¿no? Dice la primera: nuestro bienestar común debe tener la preferencia, la recuperación personal depende de la unidad de doble A. ¿A qué se refiere esto? A ver, lo vamos a decir nuevamente. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia, la recuperación personal depende de la unidad de doble A. ¿A qué hace referencia eso? De llegar a asistir a las juntas que les mencionaba, uh-huh. Les decía que si se puede hacer la unidad, o sea,
asistir a diario, ¿no? De constancia. Entre más constante sea, es mejor, ¿no? Porque debido a que si no se hace la unidad, pues no, pues no hay bienestar común en ningún lado, ¿no? Se habla de que habla de un avión que se desplomó de al Pacífico, ¿no? Dice que sí. Ahí pues lo único que quedó una simple balsa, o posiblemente haya quedado el ala del avión, ¿no? Entonces ahí flotaban sobre ese mar peligroso, sobre el mar de alcoholismo que nosotros mencionamos, ¿no? El que si no nos ayudamos unos con otros, no va a ser posible dejar de beber. O sea que, por eso sí. Es que dice que el programa de Alcohólicos Anónimos está martillado en yunques de dolorosas experiencias, ¿no? Sí, claro, claro. Para que así se pueda ir avanzando sobre el programa de Alcohólicos Anónimos. Eso, es muy importante la unidad y de el apoyo, ¿no? Entre los mismos compañeros. Ya del bienestar depende de que pues no haya ahí terapia directa o pues ofensas ahí en las participaciones. Claro. Eso es muy importante. Y por lo que tengo entendido, las juntas, los grupos, siempre las pláticas son en grupo, no hay pláticas individuales. No, hay momentos en que sí, cuando llega un individuo, una mujer o hombre, por información, se le da personalmente a una persona, porque según cómo lleguen, ¿no? Ah, claro, pero esto solamente sería la información, solamente si, digamos, la primera vez que asiste, sí, para que asiste, explicarle un poco de cómo. Y si, incluso si llega y el grupo ya está lleno, se le da información. Y creo yo que sea mucho mejor, porque ya escucha de diferentes experiencias. Y debido a que el bebedor, fíjese que a veces dicen, bueno, pues ¿qué fueron a preguntar a mi casa? Qué broca, ¿no? Pero vivimos las mismas problemas. Son similitudes, sí, ¿no? Sí, similitudes, sí. Ok. Bueno, pues a ver, la segunda tradición dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza y no gobiernan. Ay, no hay jefes, no hay, en Alcohólicos Anónimos no hay. Eso es la importancia. Hay líderes que dirigen con el ejemplo, pero no hay jefes. O sea que son servidores que dirigen a través del ejemplo, ¿no? Allá no, claro. No dices tienes que, sino vamos a hacer. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Ok, ahí todo es en unidad. Como sí, en unidad, sí. Es muy importante, ¿no? El apoyo que tienen todos. Ahora sí que es todos contra todos, ¿no? Todos sobre algo, todos sí. Haciendo. Es muy importante esa frase que dijo, que no es No, son líderes que no gobiernan, que no, dirigen con el ejemplo, sí. Ok, bueno, pues nos pasamos a la tercera tradición. Dice, el único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Hablamos de ahí de la fuerza sí, de voluntad. Dice, aparentemente se dice que es el único requisito, ¿no? Querer dejar de beber. Pero lo que pasa es que muchas de las veces, cuando llega esa persona por primera vez, cree que nosotros le vamos a decir, bueno, es que tú eres alcohólico. Y no, dice que usted es uno de los nuestros siempre y cuando reconozca que lo es. Y diga, bueno, en este caso mi nombre es Jesús y soy alcohólico. Sí, claro. Ni apellidos, ni nada más que el puro nombre. El puro puede nombre. Dar hasta un nombre diferente al de él, ¿no? Por su anonimato. Porque, sí, claro, claro. Sí. Recordemos que aquí todo pues, es anónimo, ¿no? Bueno, pasamos a la cuarta tradición. Dice, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos, considerando como un todo. ¿A qué nos referimos aquí, Domán? Pues sí, es que... A ver, lo repetimos nuevamente, sí, para que la gente lo entienda. Dice, es la cuarta tradición. Dice, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos, considerando como un todo.
Sí, ¿a qué nos referimos ahí? En los grupos, cada grupo tiene su propia autonomía, o sea, crean sus propios acuerdos, ¿no? Y se ¿esto forman. Se podría decir como reglas, como algo así? No, es la autonomía por ejemplo, vamos a abrir a las 10. Ah, ok. Vamos a sesionar con este lunes con pasos, el primer paso, vamos a decir. El siguiente día o qué sé yo, los horarios que se manejan. Okay. Digamos que toda la estructura del sí, grupo, ¿no? Exactamente. Tanto de horarios, los grupos. Los días de sesión. Efectivamente. Sí, los días que hay juntas de trabajo, juntas de servicio. Así es como trabaja el programa. Como sí. Se trabaja. Ok. Sí. Bueno, pasamos a la quinta tradición, dice, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. ¿A qué nos referimos con esto, don Jesús? A que al llevar el mensaje es, como en este momento, se está transmitiendo, se está trayendo el mensaje a las personas que nos están escuchando a través de la radio, por el Face y todo, ese es el objetivo de la quinta tradición, y también llevar el mensaje como grupo. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones hay personas que dicen, ¿sabe qué? Que mi hijo bebe, no le quiere ayudar, entonces lleva el mensaje y va al grupo a verlo. Ok, sí. Aquí hablamos que van todos en grupo a ver a esa... Sí, dos o tres. A visitar, ¿no? A visitarlo, a platicar. No exactamente a agarrar y a... No, simplemente a platicar. Porque Alcohólicos Anónimos no encierra, no castiga, no cobra, pero sí informa a las personas que piden la ayuda. Ok, perfecto. Bueno, dice, la sexta tradición dice, en un grupo de AA nunca debe respaldar ni financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Esto nos referimos a que Alcohólicos Anónimos, pues es una asociación la cual no está afiliada a nada. No, nosotros no nos afiliamos, pero sí cooperamos, como en este caso, a través de Instituto Mexicano del Seguro Social, del sector gubernamental, del sector también educativo, cooperamos, se lleva el mensaje a las escuelas, a los hospitales. Claro, se brinda la información, sí, ¿no? Sí, se brinda la información. Ese punto que tocó don Jesús es muy importante. Ahorita que se vienen ya las esperemos que se vengan las clases presenciales. Ustedes anteriormente daban información a las escuelas, sí, en secundarias, preparatorias, desde la primaria se lleva el mensaje hasta la secundaria. Ah, sí. Ok, desde la primaria. Y en este caso también a las escuelas superiores también hay convenios de colaboración con el sector educativo, sí. Ah, ok. ¿Y qué tan frecuente eran estas pláticas o esta información que se le brindaba a los jóvenes? ¿Les daban solamente pláticas? ¿Se les llevan folletos? Sí, hay folletos, se reparten tríplicos, e incluso el mismo literatura, revistas Plenitud, o sea, todo lo que lleve el mensaje del programa de Alcohólicos Anónimos. Le decía que se ha llevado el mensaje a todas estas instancias, ¿no? Dice el tema que acepto que no se afecte Alcohólicos Anónimos como un todo, ¿no? Porque nosotros no recibimos dinero, o sea, contribuciones de ningún lado, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. El querer, por ejemplo, que alguien, alguna empresa nos diga, ¿sabe qué? Pues gracias por venir, aquí tienen cierta cantidad de dinero, ¿no? Estamos afectando al colegio, se está violando la tradición, la sexta tradición. Ok, sí. Ok. Ahorita que hablábamos de que se vienen las clases presenciales,
¿Han pensado ya en algún grupo ya sobre cómo van a trabajar? ¿O sí, apenas está como en... veremos, dependiendo también cómo correspondan las autoridades, ¿no? Sí, por los lineamientos, sí. Y las restricciones que aún hay. Sí, siempre y cuando las autoridades, en este caso, porque hay los convenios por parte del sector educativo, uh-huh. Son convenios firmados por las personas que son dirigidas a esto, ¿no? Con todo respeto, incluso en el penal hay convenios de colaboración, pero también hay reglas, allí sí hay reglas por lo mismo de los internos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero siempre y cuando no afectemos a Alcohólicos Anónimos como un todo, sí. Ah, ok. Bueno, pues vamos a seguir platicando sobre las 12 tradiciones. Prácticamente vamos a la mitad. Sí. Así que bueno, vamos a ir a un brevísimo corte. Recuerde que este es su programa. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Continuamos en un momento. Así que regresamos. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-2251-43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Radiotepeaca.com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. A Láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera, MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 30, San José Carpinteros, junto a Vixa Losas Prefabricadas. Teléfono 2224-510791. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a Láser MV, radiotepeaca.com. Car-
carnitas y cueritos El Campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22-31-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos El Campo. Redotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Bueno, pues ya regresamos a su programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Así que bueno, seguimos hablando sobre las 12 tradiciones, ¿no? De esas 12 tradiciones que tiene Alcohólicos Anónimos para todos ustedes. Y bueno, aquí estábamos hablando un poquito, ¿verdad? Dijera, tras bambalinas, estábamos hablando sobre un poquito sobre las tradiciones. Y bueno, la séptima tradición es muy importante y dice así: todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Estábamos hablando de eso, don Jesús. Usted, más que nadie, nos puede explicar de qué habla esto. Es que nosotros no recibimos contribuciones, dice Alcohólicos Anónimos. No se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. O sea que después de cada reunión, ya los que estamos dentro del programa, se deposita una moneda de la nominación que uno quiera. ¿Para qué? Para así mismo pagar la renta, la luz, el agua, el café, las galletas, claro. lo que se consume ahí. Anteriormente pues había estufitas de gas y eso, pero pues ya las autoridades nos prohibieron por el peligro que puede haber o llegar, claro, a haber, ¿sí? El que nosotros nos mantengamos con nuestras propias contribuciones, pues dice que porque si nosotros recibimos contribuciones voluntarias de dinero de afuera, pues tendríamos que romper con ese principio, ¿no? Entonces se afectaría a Alcohólicos Anónimos como un todo, ¿no? Incluso mirando sobre la enfermedad del alcoholismo, sobre el enfermo, sobre la persona que pide ayuda, muchas de las veces pues no lleva dinero. Pues si ya no da el dinero para su casa, pues menos va a tener para recuperarse. Pero sí, ese es en su momento. Posteriormente cada miembro va adquiriendo su propia responsabilidad, ¿no? Sí, es cierto. Eso que platicábamos anteriormente cuando estábamos en comerciales sobre la responsabilidad, ¿no? Sí. Que si eres irresponsable, ahí te vuelves poco a poco, ¿no? Va, sí, evolucionando a ser responsable nuevamente. Sí, a través de la práctica del programa, porque así es. O sea que dice que anteriormente no llegaría el sueldo o el sobre ni con un carro blindado, ¿no? Sí, a su casa. ¿Por qué? Por su manera de beber. Pero hoy no, porque hoy se el mismo programa va haciendo que uno mismo tomes tus propias responsabilidades, sí, ¿no? De eso de lo que no sabía era sobre que AA no puede recibir ningún donativo, ningún algo como un ¿cómo se llama? Bueno, sí, en pocas palabras, no puede recibir dinero de nadie, ni una persona física, ni una persona moral, que en este caso pues sería alguna empresa. No, de nadie, no sé. Alguna corporación. De hecho, dicen que el que paga las músicas, la música escoge la melodía, ¿no? Y en este caso, pues no, Alcohólicos Anónimos, porque se estaría violando los principios, vuelvo a la misma. Sí, claro. Se estaría rompiendo con el bienestar común a través de hacer esto, ¿no? El mismo programa se desvirtúa, ¿no? Es que, diría la gente, es que dicen una cosa y hacen otra. Y no, aquí lo que decimos, hacemos. En este caso, que no se cobran honorarios ni cuotas, es la que no. Puede usted llegar y comprobar que ahí a nadie se le obliga que pague o que dé una parte de su herencia a la comunidad. No podemos tener incluso propiedades. Propiedades, ¿no? No, no, no.
Ok, bueno, a ver, nos vamos a la octava tradición. Dice, doble A nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Sí. ¿A qué nos referimos con esto, don Jesús? Sí, por ejemplo, el que no hay profesionalismo, porque a los grupos entra el enfermo, o sea, que tiene problemas con su manera de ver, el alcohólico, pero los títulos se quedan afuera, debido a que pues no todos tenemos una carrera, ¿no? El discutir de medicina en este caso, los títulos se quedan afuera, ¿no? Tan solo entra el enfermo con todos sus conocimientos y lo que sepa y todo eso. Claro. De lo que se habla es de alcoholismo. Claro, sí. Pero aquí, como dice, sí puede emplear trabajadores profesionales. En las oficinas generales incluso hay trabajadores cuando decimos trabajadores especiales, ¿a qué nos referimos? ¿A doctores? ¿A qué profesionales, digamos, recurre a Alcohólicos Anónimos? Como... Pues sí, hay abogados y toda esa clase de médicos, incluso que o personas que llevan a cabo pues, sus servicios para la misma comunidad. Ah, ok. Y en este caso, en los grupos, digamos, por decirle aquí de Tepeaca, ¿cuentan con algún especialista o algo así? ¿O solamente es en...? No, solamente en las oficinas generales. Solamente en las oficinas generales. Sí. Oh, ok. Bueno, pues pasamos a la novena tradición, dice... Doble A como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos o quienes sirven. Sí, pues de hecho pues no hay cierta organización, pero sí hay comités que en este caso... Como lo platicábamos hace rato, ¿no? Son creados para, los comités, en el caso del Comité de Información Pública, pues es responsable ante los grupos de distrito, ¿no? Claro. A quienes informe para llevar a cabo las informaciones de cada periodo de servicio, sí. Claro. Así que bueno, pasamos a la décima tradición, dice, doble A no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. ¿A qué nos referimos con esto, don Jesús? A ver, lo repetimos nuevamente para que la audiencia lo pueda escuchar y entender un poquito mejor. Dice, doble A no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, pero consiguiente a su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. ¿A qué nos referimos a esto? Pues sí, que nosotros quieramos ahora sí que malinformar a X competencia o personas que... Ah, ok. Sí. Okay. Sí, sí, siempre debe de hablarse, digamos, solamente de lo que es doble A sin meternos en polémicas, o sea, sin meternos en controversias. Sí, claro, eso sí. Porque lo decía, ¿no? Sí. No debemos de, quizás hasta de hacer la comparación, ¿no? Con tal, sí. Solamente hablar lo que es el programa de doble A. Sí, porque si no también sería que se les estuviera haciendo cierta publicidad al... las personas y, claro. Y vayan, en este caso pues se habla del programa de Central Mexicana de Servicios Generales. Claro, a ver, vamos con la 11ª tradición, dice, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción, necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Esto hablamos muy importante, que Alcohólicos Anónimos solamente sea el nombre. El nombre, sí. Solamente el nombre, y ya lo decíamos, ¿no? Si es un nombre ficticio. Sí, e incluso nuestros rostros no deben de ser publicados. No, o sea, claro. Respecto a que se le debe de dar preferencia a los principios y no a las personalidades, ¿no?
En este caso, claro, si alguien que quiera salir a través de la televisión y la radio, pues simplemente estaría queriendo, ahora sí que los reflectores y pues el director de la orquesta, como nosotros le nombramos en el programa, ¿no? Sino aquí debe de ser todo con humildad, con sencillez, sí. Claro, a ver, vamos a la última de las tradiciones de AA. Dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Recordemos que siempre debemos anteponer los principios de las personalidades. ¿A qué nos referimos con esto? Lo repetimos, don Jesús, para sí, que la audiencia lo sepa. Dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Sí, que el anonimato pues es una base fundamental del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque incluso cada persona que llega a la comunidad se dice, bueno, es que soy Jesús. El alcohólico es muy delicado en este aspecto, ¿no? Si para llegar le cuesta, imagina que ya llegó y yo voy y le digo, le cuento a otra persona, y sabes que llegó Juan. Este Juan deja de asistir al programa y sigue bebiendo. Y se juega con vidas en este aspecto, ¿no? Sí, claro. Porque se estaría perjudicando a la persona. O sea, la persona. Bueno, entonces le debe de dar preferencia a los principios, en este caso al anonimato, ¿no? Lo que se habla, ahí se queda. No debemos de salir ante la prensa, la radio, la televisión, ¿no? O sea, publicando nuestros nombres y nuestros apellidos, incluso pues les decía la cara y todo eso debe de ser pues borrada, ¿no? Para que, claro, se mantenga el anonimato, sí. Ese es el bienestar común que Alcohólicos Anónimos. Ok, bueno, pues como ya lo han haber escuchado amable auditorio, pues estas fueron las 12 tradiciones que son base fundamental para el funcionamiento de nuestros grupos, sí, así es, del buen funcionamiento, sí. Así es, así que pues algo más que quiera agregar don Jesús. Pues nada más, simplemente es pues mencionarles a hoy que hay cuántos grupos hay en Tepeaca. Les decía hace un momento, el grupo Salvación está en el barrio Santa Cruz Temilco, el grupo Padrino Evi está en la 6 Oriente y Avenida Cuauhtémoc, el grupo 3 de Mayo está a un costado del mercado municipal, está el grupo Ave Fénix, aquí está sobre la Avenida Cuauhtémoc y Nuevo Oriente. Nuevo Oriente. Y los grupos que están en las comunidades, como en los primeros 100 en Ocotitlán, el grupo Mi Derrota está en Tuapiazcla de Madero, atrás de la presidencia, el grupo Actipan está sobre el camino a Mixcla, ahí en San Pablo, sí. Así es, así que bueno, don Jesús, ¿nos podría usted nuevamente repetir el número para todas las personas que nos están escuchando a través de la 89.9 en FM, que soliciten información, no sé, alguna plática, algún folleto, pues eso solamente para el bienestar, ¿no? Sí. El bienestar de la comunidad, el bienestar personal de uno mismo, así que repítanos su número, por favor. Es al 223-102-0056. Es de línea. Así que bueno, ahí le estarán brindando toda la información, toda la información que usted requiera. Recuerde que Alcohólicos Anónimos pues solamente está para servir y ayudar. Pues bien, Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida, les da las gracias al licenciado Francisco Villa y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias. Así que bueno, esta ha sido más una vez más una emisión de su programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida, así que nos estarán escuchando la próxima semana, así que muchachos,
Muchísimas gracias. Este fue su programa Alcohólicos Anónimos. Un mensaje de vida. Gracias.